la primera vez que estoy acá en la conferencia de prensa. Antes de presentar a Martín, quiero decir dos palabritas. Agradecer al cuerpo técnico de Fito y a todos los jugadores por lo que hicieron ayer, por el aguante que tuvieron para salir de este mal paso. Y también estar eternamente agradecido al cuerpo técnico de Gustavo Alfaro y a su persona por ser el técnico más exitoso de la historia de Arsenal. Pero también aclarar que todo eso es porque se logró con el esfuerzo de los jugadores, con el apoyo de la comisión directiva y también con el aguante de la poca, pero entendible gente de Arsenal, que en los momentos que nos hemos perdido varios partidos o nos han goleado, han sabido aguantar y saber que este proceso que ha terminado era lógico. Estamos muy contentos de estar acá ahora con Martín. Esperemos que le vaya lo mejor posible a él, a todo su cuerpo técnico, porque sería saludable tanto para los jugadores, por su prestigio, para él, su gente, y también para seguir engrosando la gloria de Arsenal. Así que, bienvenido Martín, en nombre de Arsenal, muchas gracias, y espero que estés cómodo con todo. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, Martín, estamos en vivo para Sportia, bienvenido. Quiero saber con qué te encontraste en este primer día y cómo viste ayer al equipo contra el Boys. Bueno, buen día a todos. Agradecerle a Julio y a toda la gente de Arsenal por confiar en nosotros, por darnos esta posibilidad de venir al club. Creo que venimos a un lugar donde se ha ido un técnico que le ha dado mucho al club, el más exitoso con todos los títulos que ha conseguido. Así que bueno, nosotros venimos a aportar nuestro conocimiento, seguir haciendo nuestra experiencia y aportar quizás todo lo que uno ha aprendido en el fútbol, pero que obviamente seguiremos aprendiendo de este grupo de jugadores que hay. Ayer los vimos muy, muy comprometidos, tratando de revertir la situación que venían en el campeonato negativo. Así que nada, ahora hay que poner la cabeza al partido con Lanús. Vuelvo a repetir, estamos muy contentos de venir a Arsenal. Como te digo, siempre con mucha expectativa, hay muchas cosas por jugar, cosas importantes, de que Arsenal esté en una Copa Libertadores y que nosotros podamos estar al frente hoy del equipo y poder afrontar esa competencia también es un paso importante para nosotros, pero obviamente que en el campeonato las necesidades y las urgencias de resultado y una suma de puntos es lo que buscaremos, y ya lo tenemos al partido de Lanús muy cerca, así que hay que abocarnos a eso como para que el equipo vuelva por esa senda de lo que viene siendo Arsenal, con protagonismo, con pelea de campeonato, con copas internacionales, así que venimos a aportar eso. Martín, estamos en vivo para ESPN. Una tarea quizás, no sé si sencilla o de qué manera la analizás, con dos realidades muy distintas, en el plano internacional, la Copa Libertadores, los octavos, y tratar de sacar a Arsenal, el equipo que más derrotas tiene en lo que va del torneo. Sí, obviamente que ya a partir del lunes sabemos qué es pensar en la Copa, pero desde hoy ya la cabeza está puesta en el partido con Lanús, la posibilidad de que debutemos de local con un rival que obviamente también va a ser difícil como lo de Lanús y que también está en competencia de Copa Libertadores, pero estamos muy confiados. En lo poco que estuvimos se ve que el grupo está golpeado, pero hay que ya activarlo, hay que estar comprometidos todos con lo que, como decís, Arsenal necesita, de terminar de estos 15 puntos del campeonato con la mayor cantidad de puntos posible poder sacar. Así que nada, trataremos de nuestro lugar darle toda la confianza, toda la responsabilidad a los jugadores en base a lo que ellos tienen que hacer dentro de la cancha y nosotros
desde nuestro lugar tratar de aportar lo nuestro. Martín, estamos en vivo para CN23. Preguntarte cómo se trabaja con un grupo que, como decía recién, viene alicaído, viene bajo por los malos resultados en el torneo local. ¿Y qué plus tiene para vos jugar la Copa Libertadores como DT? Sí, a ver, obviamente que el jugador, en una distancia así, cuando hay un recambio de un entrenador, la motivación es sola porque quieren mostrarse, quieren mostrarle al técnico que quieren estar, que quieren jugar, así que de eso está descartado. Ya lo hemos visto en el partido de ayer, la actitud y la entrega de los jugadores, así que eso solo a nosotros nos basta como para saber que la respuesta la vamos a tener por parte de ellos. Y obviamente que sí, que es una motivación para muchos de los jugadores de acá que han salido del club, que la han peleado, la han luchado desde abajo y que hoy estén en una competencia tan importante y haber pasado el primer parte que de los grupos y estar ahora en octavos de final, creo que es motivante para cualquiera, para nosotros mismos un gran desafío, así que esperemos ir paso a paso, no adelantarnos con lo de la Copa, mentalizar al equipo para el partido con Lanús y así es como tenemos que llevar, porque imagínate que en un mes tenemos los 5 partidos del campeonato, ojalá que sean estos 2 de Copa más los otros 2 de cuarto de final, así que hay que ir llevándolo y que la competencia es domingo, miércoles y eso es una carga extra, no física, sino también mental para el jugador, entonces hay que prepararlo en todos los aspectos. Martín, estamos en vivo por Fox. ¿Qué equipo vamos a ver? ¿Parecido a lo que jugaba tu Godoy Cruz? ¿La idea es cambiar de actuar de acuerdo a lo que tengas como material? ¿Cuál va a ser la idea de equipo? A ver, nosotros siempre, o lo que pudimos implementar en Godoy Cruz, de protagonismo, de juego, obviamente que acá los tiempos son más cortos, es ya tratar de proponerlo y inculcárselo de a poquito a los jugadores, pero sí, es ser un equipo con ese protagonismo, que igualmente Arsenal lo venía haciendo a su estilo, a su forma, entonces es de nuevo convencerlo a los jugadores el potencial que tienen y yo creo que se tiene que volver a ser fuerte el equipo en lo que nosotros vamos a proponer de juego, es nuestra intención, así que jugadores hay como para proponer cualquier tipo de sistema y forma, creo que hay capacidad de jugadores como para lo que nosotros intentemos hacer se pueda plasmar en la cancha. Martín, Nicolás Case para Deporte B. ¿Qué significa justo debutar ante el equipo de Guillermo y Gustavo Barros Pelotto, que es gente amiga tuya? Sí, también es especial, estamos 1-1. El primer partido nos ganaron ellos allá en Mendoza y después nosotros le ganamos en Lanús, así que nada, es especial. Ellos también están en una instancia decisiva de la Copa, tienen que después viajar a México, pero tienen un gran plantel y bueno, veremos a lo que ellos van a proponer como equipo, pero nosotros hacernos fuerte y valer nuestra localidad. Cuando te llamaron, viste el fixture, digo, tenías primero el partido de Pelotto, el siguiente por el torneo local también es Boca. ¿Lo pensaste? Sí, a ver, como dije anteriormente, es ir paso a paso de lo que es Lanús, de lo que es la Unión Española y ya después pensar en Boca. Sí, todo se analiza, se ve y son circunstancias especiales de los que nos toca jugar, pero bueno, hoy es la cabeza puesta en Arsenal y ir afrontando cada compromiso con la mayor responsabilidad. Martín, también sumarle de que se suma el Flaco Schiavi, ¿no? ¿Qué le viene a aportar él a Arsenal y a tu cuerpo técnico? Bueno, su conocimiento, su experiencia, tenemos una amistad de mucho tiempo, por eso uno ha elegido para sumar al cuerpo técnico gente de confianza, su mentalidad también ganadora, que es transmitirle su experiencia, un jugador referente, y es un poquito transmitirle eso también a los jugadores. ¿Van a poner la camiseta en un momento? No, bueno, hoy que haya participado como un jugador más es extra, justo faltaba uno y se sumó, pero dejémoslo del lado nuestro y que no se entusiasme con volver a las canchas. ¿Cómo se dio, Martín, la llegada, la negociación y la llegada? Porque fue muy rápida la salida de Alfaro y tu llegada al Senado. No, bien. Creo que ya desde el momento que la situación de Gustavo se aclaró, que no iba a seguir, que la comisión directiva tomó esa decisión
de que Gustavo dejara el cargo, creo que uno no tiene que dudar mucho en las posibilidades, conoce por referencia y sabe lo que es Arsenal, así que no tuvimos mucha duda ni muchas complicaciones como para llegar a un acuerdo y hoy asumir esta responsabilidad. Yo te preguntaron, bueno, que los dos de los tres primeros partidos son con el equipo de Guillermo y con el equipo de Bianchi. Ahora yo te pregunto, no ya de entre vos y la persona, por lo que lo conoces. ¿Te sorprende o qué reflexión te ves a verlo Bianchi en esta situación? Obviamente que para cualquiera sorprende de que Boca no esté siendo protagonista, de que Carlos quizás no encuentre el ideal del equipo y el funcionamiento, pero bueno, uno conoce y sabe las capacidades que tiene Carlos como entrenador, esperemos que lo pueda sacar adelante, de que uno le desea lo mejor, porque uno lo conoce como técnico y como persona también, así que nada, esperemos que Carlos encuentre el rumbo para que Boca tenga ese protagonismo que todos saben. Martín, ya se plasmó un objetivo en estos partidos que quedan, más allá de pasar la ronda de la Copa Libertadores, digo, en el campeonato local, ¿te referías antes? Sí, en lo que es campeonato local, ver a Arsenal en la última posición no es lindo, no, nadie le gusta verse ahí, con una suma de 11 puntos, obviamente que se necesita de los 15, tratar de poder ir cosechando partido tras partido la mayor cantidad de puntos posible, pero a ver, los objetivos es a corto plazo porque los partidos los tenés muy, muy cercanos, pero obviamente que sí, es puesta, como dije, la cabeza a Lanús, de poder seguir sumando, de que venían de tres derrotas seguidas los jugadores, así que ya ayer se ha dado un paso, que es sumar, es lo importante, y bueno, intentaremos con Lanús lo mismo, de poder, ojalá, siendo nosotros locales, poder sumar de a tres. Esto que marcás que los partidos son tan seguidos, ¿digo hace que tu adaptación con el plantel sea distinta? Sí, tenés que más rápido conocerte, involucrarte más con los jugadores. Nuestra forma también es de ser así, estar cercano al jugador, escucharlo, saber cómo están físicamente, de la cabeza lo mismo. A veces en estas circunstancias, a veces no pasa de lo físico, sino también cómo el jugador viene también este arrastre de no suma de puntos en el torneo local, más allá del paso en la Copa. Pero estamos abiertos al diálogo, en comunicación permanente. Uno sabe que los tiempos son cortos y a veces no te da el tiempo para trabajar y tener más conocimiento, pero es ya. Y cuando uno tiene que asumir estas responsabilidades, tratará de hacerlo lo antes posible. Martín, ¿tuviste oportunidad de ver al equipo? ¿Estuviste en la cancha al Boys? ¿Dejó algún concepto, algo para empezar a reforzar? No, se vio de nuevo un protagonismo de un equipo que quiere, que quería ganar, que lo fue a buscar, sabiendo también la urgencia que tenía All Boys, pero se vio un equipo muy ordenado, con un estilo de juego que es lo que nosotros intentaremos ir plasmando de a poco, y bueno, el haber sumado y en una cancha difícil fue bueno, ahora es ya pensar, como vuelvo a repetir, en Lanús. Martín, rechazaste ofertas en este periodo que estuviste sin trabajar y esperabas quizás volver a hacerlo después del Mundial. ¿Por qué Arsenal hizo cambiar esa idea en tu cabeza? Porque la propuesta llegó en el momento de que Gustavo iba a dar un paso al costado, de que la comisión directiva optó por nosotros, por referencia, por poco conocimiento de lo que pudimos hacer en un año en Godoy Cruz, y bueno, eso para nosotros es importante, y más un desafío tan grande como es estar en una instancia de octavo de final de la Copa Libertadores. Entonces, más allá de la obligación que sabemos que Arsenal necesita también en el campeonato para no verse ahí en las últimas posiciones, creo que para nosotros era allá, y no pensar a decir, bueno, no, queremos esperar y arrancar en junio con nuestro grupo de trabajo, sino asumir también este compromiso por también la confianza que la dirigencia tiene hacia con nosotros. Y vos sabés que le preguntaba al Faro si lo podía llamar vos para consultarlo, y me dijo que sí, que él estaba dispuesto a que vos lo llames para ayudarte a vos y a Arsenal. ¿Lo vas a hacer o no? Sí, en determinado momento es necesario, sea para datos, sea para cualquier inquietud que nosotros querramos saber, más del conocimiento que tiene Gustavo acerca
del club, de los jugadores, de tantos años trabajando acá, uno de ese no se puede hacer el desentendido. Creo que cosas así, uno por este camino que he elegido, estoy empezando, tengo que seguir haciendo experiencia y no me siento menos por tener que llamar a un técnico con su experiencia ante cualquier situación. ¿Vas a encarar algún tipo de rotación? Ahora te toca como técnico enfrentar Copa y Campeonato. En Godoy Cruz creo que no te había pasado. ¿Cómo lo vas a encarar a este tema? Porque juegan, bueno, muy seguido, jueves, domingo, después vuelven a jugar otro miércoles. Sí, lo iremos hablando más que nada con los jugadores, con el cuerpo médico, a ver cómo están, quienes estén con alguna molestia, no sobrecargarlos y tratar de poner a los que mejor estén en todo sentido para cada partido. Así que sí, la rotación obviamente que tiene que existir, siempre teniendo una base de lo que uno pretende en cada partido de jugadores y de nombres, pero tampoco saturarlo al jugador cuando a veces físicamente no le da. ¿Se te vio hablando con Nervo, con el capitán? ¿Qué pudiste hablar con él en la cancha auxiliar? Sí, primero como capitán y como referente, como jugador nacido en el club, de ir más que nada intercambiando también cosas que uno, cómo se maneja dentro de un grupo, de cómo están ellos también. Creo que uno se acerca también a los referentes, también hablé con Gastón, con Esmerado, jugador de experiencia, del club lo mismo, y ahí en estos días nos vamos a ir acercando así con cada uno de los jugadores para ir intercambiando tanto opiniones de ellos como están y nosotros como nuestra forma de trabajo. Martín, aquí Agencia de Noticias en la Mira, Agencia de Noticias local de Avellaneda, ha generado muchísima expectativa, más que nada en el hincha, y te están escuchando, te están viendo, un mensaje para el hincha de Arsenal de San Martín. Bueno, como uno espera, es el acompañarnos, como siempre, el apoyo principalmente hacia los jugadores. Si a los jugadores les va bien, nos va a ir también a nosotros, le va a ir bien a Arsenal, y la gente, obviamente, que se va a entusiasmar, y debe estar entusiasmada mismo por este momento de Arsenal, de seguir en la Copa Libertadores, pero bueno, hoy necesitamos todo el apoyo y el acompañamiento para el partido de domingo, que sabemos la necesidad de seguir sumando y salir de ahí abajo, que no nos queremos ver. Martín, ¿por qué hablabas del equipo? Pues hablar con Nervo, el tema de los delanteros, más que nada, porque vos lo fuiste en su momento, pudiste ver el material, imagino que lo habrás visto también, el Furch, Caraglio, la posible llegada de Mauro Bolo, que tuviste en Godoy Cruz. Sí, hay que ver, hoy no hablar de refuerzo y esas cosas es muy prematuro. Creo que con lo que tenemos uno sabe que hay recambio, que hay jugadores importantes, lo que es Julio, lo que es Milton, son dos jugadores de área, de referencias como a mí me gusta, y bueno, iremos viendo cada partido, decidir por uno o por otro, pero está Esperduti, también está Celaya. Creo que hay variantes como para encontrar alternativas para cada partido. Martín, con tu experiencia como exjugador y que jugaste tantas competencias internacionales, el plantel de Arsenal prácticamente es el 26 de enero que no tiene descanso con la doble competencia. Esto, más allá de la capacidad del plantel y la preparación física que pueda tener, ¿en algún momento repercute en el rendimiento? Sí, y más que nada también en la situación adversa que se encontró en el campeonato, que los resultados negativos a veces termina repercutiendo en la cabeza del jugador, no tanto a veces en lo físico. Pero bueno, eso hay que también hablarlo. Sabemos que es un tema de esta seguidilla, un semestre atípico con el tema del Mundial y con la Copa que se está jugando con los partidos de campeonato entre semana. Así que, pero es cuestión de hablarlo, de a veces trabajar más sobre lo mental que lo físico, porque muchos no te dan los tiempos para estar trabajando y haciendo muchos trabajos, que en definitiva es sobrecargarlo al jugador. Entonces, más que nada, estar en diálogo permanente, trabajarlo, mentalizarlo al jugador en cada partido de lo que se tiene que jugar. Martín, una pregunta. Teniendo en cuenta que incluso se sabía que Alfaro, a mitad de año, se iba a ir. ¿Tu contacto con la dirigencia fue el mismo martes cuando se decidió la salida de Alfaro, o ya había habido algún contacto previo como para ir tanteándote si podía ser técnico del club? No, creo que la primera charla que tuvieron con Gustavo Goñi fue a raíz de la salida de Gustavo. Anteriormente no había habido ninguna conversación. Ya del mismo, no sé si el lunes, martes que se fue Gustavo, al jueves nos terminamos juntando con Miguel Silva y con
y con Julio, así que de ahí en más fue lo que se encaró y vimos y tomamos la resolución rápida de asumir ya, porque quizás los tiempos se podían haber demorados o haber un poquito pasar la situación, pero no, creo que el asumir esta responsabilidad fue a también esa decisión de los dirigentes a raíz de la salida de Gustavo tomar una resolución rápida. Mira, más fácil, Martín. Está último, muchachos. Para los más grandes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta, hablando un poco más de lo futbolístico. ¿Cómo se prepara un partido de 180 minutos como son los de Copa Libertadores? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, a ver, no es por no querer responderte en base al partido de Unión Española, sino hoy tenemos que poner la cabeza a Lanús y a partir del lunes, sí, saber de que, como vos decís, son 180 minutos, de que es un partido de Copa, de que hay que hacer valer la localía, la diferencia de lo que es el gol de visitante, esas cosas que bueno, habrá que saber hablarlo, tratar de plantear el partido sabiendo que Unión Española es un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores, es muy dinámico, pero bueno, también nosotros trataremos de hacer nuestro juego, de que el partido de Copa se vive de una manera especial y uno lo prepara de una manera diferente, puede ser, pero hoy trataremos de trabajar ya mañana en base al partido de Lanús. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.